Saludos y bienvenidos a Día a Día, por fin viernes. ¿Y por qué digo por fin viernes? Porque hemos tenido unos viernes de fiesta y que no hemos tenido programa del Día a Día los viernes. ¿Por qué? Pues porque ha sido Navidad, porque ha sido Año Nuevo, que ha estado muy bien para los puentes, pero nos habíamos quedado sin magia, porque cada viernes comenzamos el programa o terminamos el programa del Día a Día haciendo magia, porque yo cuento con Joan Vidal, ilusionista. Pero sí que hemos podido tener programa especial de Nochebuena y campanadas. Así que voy a aprovechar para darle la bienvenida y ahora vamos a hablar nosotros y vamos a dar la vara un rato. Joan, bienvenido. Hola Miriam, ¿qué tal? Bueno, ahora ya no solamente somos compañeros de espacio, ¿no? Sino sí. Ahora ya somos compañeros de televisión. Tenemos sí. Programa juntos. Pues me lo pasé. Campanadas. Bueno, empezamos por el programa especial de Nochebuena, que para mí fue increíble hacer magia por la calle. Sí, además cómo lo recibió la gente, ¿no? Sí, por la calle, con estos juegos de magia, la gente se quedó embobada. Uno de los juegos que más gustó, que me dijeron que gustó mucho, fue ese del anillo, no sé si lo recuerdas. Hombre, ya te lo digo yo, si me gustó a mí, me quedé yo alucinada. Ese juego me lo han recordado por ahí cuando me han visto, oye, qué pasada tal. Y nada, la verdad es que fue una reacción muy buena la del día de Nochebuena. Uh-huh. Pero tengo que decir que a mí me encantó el día de Tarde Vieja. La Tarde Vieja. Yo, la primera vez que dábamos las campanadas, mucho más la primera vez en Tarde Vieja, es decir, que yo espero que esto se haga todos los años y que cuenten con nosotros dos porque yo me lo paso genial. Yo encantado. Sí, mejor. Además tampoco pasamos tanto frío, ¿no? Porque a las 5 de la tarde se estaba bien. Por suerte da el solecito y no sé el frío que hace ahora, ¿eh? Las de la noche para Salva, ¿eh? Que sí. Hace más frío y para la reina de las fiestas. Pobrecillos, que seguro que pasarían un poquito más de frío, pero bueno, oye, tuvimos suerte, nos liberamos ahí de. Sí, hemos tenido mucha suerte porque además ya con las medidas de seguridad que se están haciendo y demás, pues que se pudiese celebrar la Tarde Vieja, no estuvo mal para la hostelería sobre todo, así es que en apoyo a la hostelería, pues que al año que viene volvamos a tener Tarde Vieja, si te parece. Yo encantado, ya te lo digo, que si queréis yo me apunto enseguida. Apuntamos, lo apuntamos aquí, entonces firmado. Lo metemos en la caja y el año que viene sacamos a ver a quién le toca y verás cómo nos toca a nosotros dos. Joan, tenemos que hablar de magia. Uh-huh. Le recordamos a la gente que todos los viernes lo que hacemos es pues hablar de historia de la magia, hablar de tipos de magia, hablar de magos. Uh-huh. Y hemos ido avanzando poco a poco y hoy tenemos nuevo tema. Claro, de hecho, bueno, recuerdas, bueno, ya hemos hecho muchos capítulos, ¿no? de magia y bueno, recuerdas que en uno de ellos hablamos de la clasificación de la magia, que podíamos hablar según, por ejemplo, si había más o menos espectadores, como magia de cerca, magia de salón, uh-huh, o magia de escenario. También podíamos hablar del tipo de magia según el efecto que se hiciera. Si era con cartas, pues era cartomagia, si era, o sea, según el elemento que utilizamos, ¿no? Uh-huh. O monedas, numismagia, que también hablamos. Y hoy vamos a hablar de un tipo de magia que tiene que ver con la mente. Con la mente. ¿Y tú sabes qué tipo de magia es? Hombre, llamándote Joan Vidal ilusionista, ¿es ilusionismo? Bueno, casi, es mentalismo. ¡Ay! Mentalismo, casi, ¿ves? Casi. Hoy está bien, yo tengo que fallar y tengo que aprender. Vamos a hablar de mentalismo. Vamos a hablar de mentalismo, que es la magia que utiliza la mente como elemento principal. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, ¿la ilusión y el mentalismo están relacionados? ¿La ilusión hace alusión a todo? Sí, bueno, el ilusionismo engloba todo, por decirlo de alguna forma. De hecho, siempre ha habido un poquito de controversia con el tema porque hay algunos que dicen, oye, ¿es lo mismo el mentalismo que el ilusionismo, uh-huh, o el mentalismo que la magia? Esa pregunta mucha gente se la hace. Entonces, incluso a veces te dicen, oye, pues he visto a un mentalista, ¿tú qué eres? ¿Mago, ilusionista, mentalista? Bueno, pues simplemente para que la gente lo sepa, decir que el mentalismo es una rama más de la magia, ¿vale? Uh-huh. O sea, para aprender mentalismo, pues se puede aprender igual, tiene el mismo proceso que el aprendizaje de la cartomagia o de la numismagia. De hecho, grandes magos, grandes cartomagos del mundo, como Juan Tamariz, que hemos hablado alguna vez, uh-huh, o Ascanio, bueno, otros muchos magos, hacen números de cartomagia, pero también hacen números de mentalismo. Entonces es una disciplina que entra dentro de lo que sería la magia en conjunto. Bueno, pues esto ya, ahora sí que he aprendido, una cosa que ya no se me va a olvidar. ¿Entiendes que cartomagia, mentalismo, numismagia, todo va en el mismo pack? Se aprende de la misma forma, ¿vale? Exacto. No hay diferencia. Porque también siempre se, a lo mejor han asociado algunas veces, o hay mucha gente que puede creer que el mentalista tiene algún tipo de poder mental, ¿vale? Sí. ¿Y sabes por qué ocurre esto? Porque, bueno, primero de todo, antes de contar esto, voy a contarte también, por ejemplo, vamos a hablar de tipos de efectos que se pueden hacer. Un efecto clásico. Dentro del mentalismo. Sí, dentro del mentalismo. Un efecto clásico del mentalismo sería el de adivinación del pensamiento. Por ejemplo, ¿quieres que hagamos una pequeña prueba? A ver qué tal. Mira, te voy a pedir que tomes una carta, cojo la que tú una quieras. Carta, la que yo quiera. Eso es. Vale, esta. Mírala, fíjate, cualquiera. Bueno, no sé si a cámara se verán, pero yo me voy a dar la vuelta, no quiero verlo en la cámara. Uh-huh. ¿La tienes ya? La tengo. Si quieres la puedes cambiar, ¿eh? No, me la gusta? Quedo. Me gusta. Vale, quiero que pienses solamente, yo no te estoy mirando, Miriam, pero quiero que pienses solamente en el color de la carta. Vale. ¿Es una carta negra? Sí. Sí. Vale, ahora piensa en el palo. Mm. Vale, creo que estás pensando en tréboles, ¿cierto? Sí. Vale, y ahora piensa en el valor. También. Es un valor
bajito. ¿Es el 2 de tréboles? Sí. ¿Puedes enseñarla? Oye, me acabo de quedar. Bueno, vale. Bueno, 2 de tréboles. Oye, que podía ser cualquiera que está en mi mezcladita. He cogido una carta, pero bueno. No, y además que he cogido una al azar. Ahí está, correcto. Bueno, esto sería el mentalismo, ¿vale? Como yo he podido entrar en tu mente de alguna forma para, sin ni siquiera tocar las cartas, poder saber qué carta estás pensando. Esto sería, por ejemplo, adivinación del pensamiento o lectura del pensamiento. ¿Qué tipos de efectos o más tipos de efectos podemos tener? Por ejemplo, telequinesis. Mira, un efecto de telequinesis, creo que tenemos algo por aquí que nos puede poner Paco para que lo veas. Venga, consiste en mover objetos con la mente. Ah, vale. Entonces, mira, aquí tenemos, bueno, este sería el clásico efecto de la cuchara, ¿no? De los utensilios que se doblan. De la cuchara, correcto, que tú lo miras y con el poder de la mente se va doblando lentamente, prácticamente sin tocarla. Otro efecto de telequinesis, mira, tenemos un vídeo aquí que me encanta, que es de un spot, es una especie de cámara oculta que se hizo para televisión. ¿Has visto la película Carrie? Sí. Bueno, es una peli basada en la novela de Stephen King y bueno, la protagonista tiene poderes de telequinesia, ¿no? Esto es una cámara oculta que se hizo, ves, aquí hay gente en un bar y hay una especie de discusión, la chica se levanta y con el poder de la mente, mira, wow. Hace levitar a una persona que hay allí. Claro, toda la gente que no sabe lo que ocurre lo vive como si fuera un efecto de verdad. De verdad, por supuesto. Claro, esto es una cámara oculta y la gente alucina. Entonces, para que veas cómo, hasta qué nivel la gente se puede sugestionar cuando ven cosas. Hombre, que yo no si se lo viese, explicar. Joan también echaría a correr, ¿eh? De hecho, mira, a mí las reacciones de la gente, o sea, la gente es que, vamos, está temblando, porque además son muy buenos actores los que lo interpretan, y ahora incluso todavía la cosa va más. Está, bueno, este spot está en YouTube, lo podéis encontrar. Si ponéis Carrie y demás, es una cámara oculta que se hizo en función de la peli. Y mira cómo ella mueve los objetos, ¿no? Sin tocarlos. Bueno, la verdad es que la gente tiembla y se va. Se van corriendo. La verdad es que no tiene desperdicio la cara de la gente. Es muy bueno. Es un poema. ¿Y esto se llama? Esto sería la telequinesis, ¿no? Que es, telequinesis. Sí, que es la capacidad de mover objetos únicamente con el uso de la mente, ¿vale? Vale. Entonces, algún día también haremos algo de telequinesis. Bueno, mira ahí cómo tira los cuadros y demás. Esto es la peli de Carrie, que está, bueno, está basada en el libro de Stephen King, es una pasada. A mí me gusta muchísimo y bueno, tiene que ver sobre todo con esta parte del mentalismo, ¿no? Luego hay, mira, hablando de cine, también en otra película que también seguro que a lo mejor has visto, yo creo que sí, Matrix, ¿has visto? También. Bueno, pues también con la telequinesis tiene que ver el doblado de objetos con la mente, ¿no? El doblar una cuchara. Creo que también tenemos una imagen aquí de bueno, cómo sería algo así. Esta es una imagen muy, muy mítica, sí, de la película Matrix. Es verdad. En la cual tenemos un niño ahí budista que, bueno, que es capaz de, ¿ves?, de hacer un doblado de metales. Y bueno, el protagonista luego pues, también lo intenta y demás. Bueno, esto sería, como digo, telequinesis. De hecho, yo traigo por aquí, ahora sé si Paco nos lo puede enseñar, un tenedor, mira. Un tenedor que traigo por aquí. Bueno, que este también ya está doblado. Ver. Este ya está doblado. ¿Lo puedo enseñar? A ver, sí, yo claro. Creo que si lo muestro aquí a cámara se puede ver que está justo aquí doblado. Está como girado. Sí, ¿no? Es como si tuviera ahí una vuelta sobre sí mismo. Sí. Aquí, mira, ahí a mayor aumento. Ahí lo estamos viendo. Y además ves que en el manco también está firmado. Bueno, sí, aquí, a ver, voy a mostrarlo. Sí. Ahí. Bueno, ahí no se ve muy bien, pero bueno. La luz es de plato, es lo que tiene. Sí, nada, no pasa nos nada. Nos da el reflejo. Bueno, yo lo cuento. Este me lo firmó Vanacek, es un mentalista de Estados Unidos, que además, bueno, luego hablaremos de él, como de otros muchos más, y bueno, vino aquí a Elche hace unos años, nos dio una conferencia sobre mentalismo, y uno de los juegos que nos enseñó, o que estuvimos viendo con él, fue el tema de doblado de metales. Bueno, hemos hablado. Lo guardarás ahí como un trofeo, sí, ¿no? Sí, esto además a mí me encanta, cuando tengo recuerdos de compañeros magos, pues bueno, sobre todo de este de Vanacek, que es uno de los mejores mentalistas del mundo, lo tengo guardado con mucho cariño. Y bueno, te decía, efectos de magia, bueno, hemos dicho lectura de pensamiento, hemos dicho telequinesis, que consiste en mover objetos con la mente, predicciones. ¿Qué es una predicción? Bueno, adivinar el número de la lotería. Por ejemplo, la predicción puede ser abierta o cerrada. ¿Qué diferencia hay? Pues, por ejemplo, una predicción abierta es que yo cogiera y dijese, bueno, pues el número de lotería va a ser el 3228. Y de repente el día de la lotería saliese el 3228, por ejemplo. Eso sería una predicción abierta, porque yo he dicho qué número va a salir. Claro. Sin embargo, otro tipo de predicción que también hacemos los magos habitualmente es la predicción cerrada, que es el décimo se guarda dentro de un sobre, el sobre se deja a la vista en todo momento, sale el número de lotería y luego se corrobora que el que hay dentro es el mismo. ¿Vale? Entonces la diferencia entre abierto y cerrado es que cuando es una predicción abierta tú dices lo que va a ocurrir, cuando es una predicción cerrada tú dejas algo sin que se sepa lo que es, pero no lo tocas ni lo manipulas. Simplemente luego, una vez que ocurre la predicción, se corrobora. Vale.
Entonces tenemos telequinesis, predicción, bueno, lectura de pensamiento, telepatía. Telepatía consiste en la transmisión del pensamiento. Tú piensas en algo y yo tengo que intentar adivinarlo. Un día intentaremos hacer algo de telepatía aquí, ¿vale? Ese también me gusta. ¿Qué más? Bueno, tengo por aquí, bueno, levitaciones, por ejemplo, ¿no? Eso también entra dentro del mentalismo. Sí, porque al final todo lo que asocias al poder de la mente lo puedes incluir en el mentalismo. Por ejemplo, una levitación de una carta podría ser mentalismo siempre que tú representes o estés diciendo que lo estás haciendo con el poder de la mente, ¿vale? Porque al final el mentalista, pues todo lo que hace supuestamente es con el poder de la mente. Y clarividencia. Clarividencia es una cosa que, bueno, uno de los primeros que lo hizo fue Robert Houdin, que ya hablamos de él hace mucho tiempo. Exacto. Aquí lo tenemos, mira, que está haciendo el efecto de la doble vista, en el cual su hijo está sentado en una silla en medio del escenario y él se pasa cogiendo elementos de los espectadores y le dice a su hijo, oye, ¿qué tengo en la mano? Y el hijo dice, pues tienes un reloj o tienes un mechero, una cuchara o tal. Entonces esto es la clarividencia, ¿no? El poder ver más allá bueno, como puedes ver, el niño está con los ojos vendados. Ese sería el efecto de clarividencia. Luego tenemos las sesiones espiritistas, también se podrían meter dentro de... Que también se llevaba mucho dentro al principio del mentalismo. De la magia. Sí, de hecho, siempre que nos preguntan mira, aquí tenemos, por el origen del mentalismo, se asocia, a los mentalistas les gusta decir que el origen del mentalismo viene de las hermanas Fox. ¿Recuerdas que hablamos de ellas, sí, que eran estas que, bueno, que comenzaron con las sesiones espiritistas? Pues quizá de alguna forma el origen del mentalismo también se asocia a ellas. Es como las primeras mentalistas, aunque hacían espiritismo dentro de sesión. Y por último también una cosa que está muy guay, que yo no he hecho nunca y en directo no he visto nunca, pero me gustaría ver, sí, tengo que estudiarla a fondo, que es la hipnosis. La hipnosis también iría dentro del campo del mentalismo. Hay una hipnosis que es más de parte teatral, que es la que podemos ver en los espectáculos de magia o, bueno, espectáculos propios de hipnosis. Yo me presto. Y luego, a mí me encantaría, ¿eh? Bueno, te he dicho que no lo he hecho nunca, pero sí, tuve una experiencia hace unos años de hipnosis y demás aquí en Elche, pero bueno, hace mucho tiempo y no la recuerdo bien, pero bueno, tengo ganas de volver a dejarme que me hipnoticen, me encantaría, o incluso aprender yo esa No, tienes que aprender porque me tienes que hipnotizar a mí. Bueno, pues, me tomo el reto para 2021, pero no creo Venga. Que, o sea, fácil no será, ¿eh? Tendré que estudiar a fondo en Bueno, y si no, para 2022, para 2022, porque nosotros ya sabemos cómo vamos a estar aquí. Muy bien, pues me pondré las pilas. Entonces, bueno, y la hipnosis, como te decía, está la teatral y luego la terapéutica, ¿no? Que es esta que utilizan a veces los médicos, ¿no? Sí. Pues para que la gente se deje de fumar, por ejemplo, para que... Ahora está muy de moda esa hipnosis terapéutica. Bueno, pues a grandes rasgos estos son los efectos de magia que se pueden meter en una sesión de mentalismo. Luego, orígenes del mentalismo, te comentaba que eran las hermanas Fox, las primeras que lo pusieron de moda, pero como siempre me gusta hablar de grandes mentalistas. Entonces creo que hemos traído por aquí algunas imágenes de algunos mentalistas guays. Mira, por ejemplo, aquí el que tenemos a Theodor Hahnemann. Este es uno de los mentalistas más importantes de la historia, es de principios de 1900, y él lo que, sobre todo, escribió muchos efectos de mentalismo, que luego los plasmó una revista mágica que se llama The Jinx, y la gran mayoría de los mentalistas o de magos que hemos hecho algo de mentalismo, pues nos hemos inspirado en la obra Lo tenéis como libro de cabecera. Efectivamente, nos hemos inspirado en la obra de Hahnemann. Luego hay más mentalistas, no sé, tengo por aquí, mira, bueno, este es Uri Geller. ¿Uri Geller lo conoces? No, vale, de este no hemos hablado nunca. No hemos hablado nunca, habría que tener un capítulo aparte para Uri Geller. Sí, porque mira, este es el programa de José María Íñigo. Es verdad, no me había dado cuenta. Sí, esto ocurrió en Televisión Española y Uri Geller fue un fenómeno mediático en los años 80, porque él recorrió el mundo con sus números de mentalismo y él afirmaba que tenía poderes mentales. O sea, él decía que lo que hacía no tenía un secreto, como hacemos el resto de magos. Él decía que tenía poderes, entonces generó mucha controversia porque había magos que hacían los mismos efectos sin afirmar esos poderes, pero bueno... Pero él se había creado su firma, ¿no? Efectivamente, él creó una propia marca, la marca Uri Geller, y la llevó por todo el mundo, era un mago israelí y bueno, y sobre todo le caracterizaba el número de doblado de metales. ¿Y vive? ¿Sigue en activo? Sí, sigue en activo. Yo, bueno, una de las cosas que recuerdo de Uri Geller es viendo un programa de él, esto tenía yo 11, 12 años, de hecho en mi show de teatro lo cuento siempre esto porque es mi primera experiencia... No mágica, pero yo creo que es la más mágica que viví hasta ese momento. Y Uri Geller salía en la tele y decía, bueno, quiero que dejéis una cuchara encima de la mesa, encima de la televisión, y luego que busquéis un reloj que tengáis por casa que no funcione. Eso lo recuerdo. Igual te lo he contado. Entonces, sí. Cogías el reloj que no funcionaba, lo ponías en tus manos, y cuando él gritaba, funciona, tú gritabas con él, funciona, y el reloj se ponía en marcha. Bueno, yo cuando lo hice y vi que el reloj se puso en marcha, o sea, se me pusieron los pelos de punta. O sea, fue lo más mágico que he vivido, bueno, sobre todo hasta ese momento no había vivido nada igual. ¿Lo has vuelto a hacer luego?
Sí. Y es una pasada. Ya podemos hacerlo aquí algún día, intentarlo, ¿eh? Está muy bien porque podemos hacer partícipe a la gente de casa. Lo pueda hacer, pues. Lo programaremos para algún día para que la gente para pueda que esté hacer, preparada con un reloj que no funcione. Que todo el mundo tenga, busque por casa relojes y demás, lo anticiparemos durante la semana para que la gente esté atenta. Bueno, hablamos de Uri Geller. Uri Geller es un fantástico mago. Bueno, hizo sobre todo lo que él tenía distinto a los demás es que él creía en sus propios poderes. Uh-huh. ¿Qué más magos tenemos por aquí? Creo que tenemos por aquí, mira, Derren Brown. Bueno, este te decía antes que hay un especial en Netflix, uh-huh. Un especial de Derren Brown. Bueno, es uno de los mejores magos del mundo. Yo creo que ahora está en la cima del mentalismo. Este tiene unos números de mentalismo que son alucinantes. Pues todo aquel que quiera, si puede verlo a través de YouTube o Netflix, puede echarle un ojo a los... ¿Y es una serie, es una especie de documental? Es un espectáculo suyo de teatro. Es un espectáculo. Es un espectáculo suyo de teatro, pero que es una pasada, es una delicia, uh-huh. No tiene desperdicio. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos por aquí, no sé, tenemos a... Mira, James Randi. Este es una... Es que tiene que, vamos, tiene pinta de eso, sí. de mentalista. Pues este es curioso porque más que mentalista, que también hace efectos de mentalismo, es sobre todo desenmascarador de falsos mediums, de falsos mentalistas. Sí. Sí, por ejemplo, este es uno de los que intentó desenmascarar a Uri Geller, uh-huh. Porque claro, no le es un... una persona que no le gusta que la gente se atribuya poderes, simplemente pues, oye... Habilidades. Tienes unas, ¿no?, habilidades, exactamente. Hablaríamos de habilidades. Efectivamente, tú tienes una habilidad para crear una ilusión, uh-huh. Pero no digas que tienes un poder porque en el fondo no es real. Así piensa James Randi y yo, uh-huh, soy de los que piensa como él. Y bueno, es muy, muy importante. De hecho, él siempre ofrece, tiene una especie de apuesta, ¿no? Que ofrece como $1,000,000 a aquel que le muestre que tiene poderes reales. Y hasta el día de hoy nadie ha sido capaz. Todavía no ha tenido que dar $1,000,000. De momento no ha tenido que dar. Tenemos por ahí creo que alguno más. Mira, este sí que lo conoces. Hombre, claro, claro. Anthony Blake, que además lo hemos tenido por Elche más de una vez. Sí, aquí en el plato de Teleelche ha estado. Anthony Blake es el referente de los magos aquí en España, además con esa personalidad tan fuerte que tiene, ¿verdad? Porque es un mentalista, uh-huh, muy serio, y bueno, tiene una capacidad de llegar a la gente alucinante. Sí, sí. Y es un referente en el mentalismo en España, bueno, en el mundo también, pero sobre todo en España, la gente que se ha dedicado al mentalismo ha estudiado mucho a Anthony Blake. Tenemos más mentalistas, no sé si tengo alguna imagen más, pero si no, bueno, sí, mira, aquí tenemos a Max Maven. Bueno, mira qué imagen, ¿eh? Siempre de negro, con esa, bueno, ya en pelo largo, con una trenza por detrás, tiene un aspecto un poco siniestro. Sí, sí. Y es que es curioso porque la imagen del mentalista siempre se ha apartado un poquito de la imagen del mago común, del, uh-huh, cartomago, del mago que hace grandes ilusiones y demás. El mentalismo tiene una imagen más, aparentemente, más seria, más sobria, con, pues normalmente suelen ir de negro, con una mirada más penetrante, y bueno, es parte del personaje, pero por suerte también, a mí es que me gusta mucho, también hay mentalistas cómicos, o magos que hacen mentalismo cómico, entonces está muy bien este tipo de personaje para el mentalista, pero que la gente sepa también que hay otro tipo de mentalismo que es el mentalismo cómico. Entonces tú puedes hacer los mismos efectos mentales, puedes doblar una cuchara, pero sin tener que crear ahí. Lo bueno es que dentro de la magia en sí, uh-huh, cada uno puede crear su propio personaje, que al final es muy importante, ¿no?, tener un personaje. Efectivamente, mira, a mí como mentalista cómico, bueno, Juan Tamarit hace efectos de mentalismo, exacto, que son buenísimos. Luego conocí a un mago de Cristian Mirós, un mago argentino, que también hace algo de mentalismo cómico. Nos enseñó en su día mentalismo cómico y me parece una pasada. Bueno, hay muchísimos. Entonces lo bueno es lo que dices tú, ¿no? Que cada uno puede irse, uh-huh, por un camino y llevar al personaje que él quiera o como se identifique consigo mismo. Nunca habrás visto todo en la magia, ¿no? Nunca, no, claro que no. Y lo bueno es que en la magia siempre se reinventa y queda mucho por ver. Uh-huh. Entonces, bueno, nunca veremos todo en la magia. Eso es bueno, que no se acaben los espectáculos. Eso es bueno. Y luego, a nivel de instrucción, pues los magos hemos aprendido... Bueno, un libro fundamental en la biblioteca de un mago es El Corinda. El libro de Tony Corinda, creo que lo tenemos aquí. Me lo iba a traer hoy, pero como también tenemos aquí... Es su apellido. Sí. Y se llama Los 13 escalones del mentalismo. Este tiene el prólogo de Anthony Blake, la edición española. Y yo lo tengo en casa y, bueno, este es un libro maravilloso. Con este libro... O sea, el que lo estudie en profundidad puede ser el mejor mentalista del mundo. Si lo estudias en profundidad y lo trabajas bien, uh-huh, es genial. Es un libro que me encanta. Luego hay otros más, algún libro que otro más. Bueno, tenemos este de Practical Mental Magic, que es de Hahnemann, que te hablaba, uh-huh, antes, que bueno, son sus efectos de magia. Y bueno, tendremos alguno más. Estos libros de Hahnemann son fantásticos. Bueno, aquí tenemos uno de Vanacek, que es el mago este que te digo que... ¿Tienes todos? No, este por ejemplo no lo tengo, este sí que lo he ojeado alguna vez y más, pero este no lo he leído. Yo mentalismo he estudiado, pero no en tanta profundidad. Mira, este sí lo tengo, esta es Magia de Mente de Alberto Figueiredo. Qué bonita la portada. Alberto de Figueiredo.
más Alberto hace la magia con esa comicidad que te hablaba. Es el, uh-huh. el mentalismo que hace Alberto, por ejemplo, me gusta más que el, a lo mejor el que hacen otros magos, porque se acerca más a mi forma de ver la magia. Y luego tenemos a Max Maven, que es el otro que hemos visto antes, que también este libro es una pasada también. La serie de sí. colores del mentalismo. Efectivamente. Bueno, pues estos son libros de magia que, bueno, seguro que si los magos que nos ven, pues también algunos los conocerán, otros que se estén iniciando en la magia y quieran saber, oye, por dónde pueden empezar si quieren hacer mentalismo, pues también que sepan que... Bueno, también se pueden dirigir a ti. Efectivamente, también pueden dirigirse a mí, escribirme pues por redes sociales. Oye, uh-huh. Joan, mira, que me interesa la cartomagia, o me interesa el mentalismo, o me interesa la magia en general, ¿cómo podría aprender? Y yo encantado de instruir y de formar a todo el que quiera en la forma más... Bueno, en la que se pueda. Como se pueda, exacto. Hemos hablado de mentalismo, hemos uh-huh. hablado pues de qué es el mentalismo, hemos conocido gente que hace mentalismo, sus libros, sus los tipos de juegos. Efectos, ¿no? Los juegos, ¿no? Que se pueden efectos, hacer en mentalismo. Porque trucos, eso no está bien dicho. Son a efectos... Ver. Juego, a mí me gusta la palabra magia. Efecto de magia o juego de magia, porque truco parece algo, se asocia normalmente, esto no sé si lo decía truco, Juan, trato. Lo decía Juan Tamarí también, que creo que la palabra truco se suele asociar a trampa, ¿no? Exacto. Y realmente lo que hacemos los magos sean cartomagos, mentalistas o numismagos o grandes ilusiones, intentamos ilusionar. Uh-huh. Entonces te ilusiono con un juego de magia o con un efecto de magia, pero si te ilusiono con un truco de magia, sí. parece que te estoy haciendo una trampa. Exacto. Y lo que ocurre es que el espectador está como en reto, ¿no? Normalmente, pues me vas a intentar engañar, pues entonces yo me voy a... Mira, te hablaba hace un ratito de Cristian Miró, que era este, uh-huh. mago cómico, de que hacía mentalismo cómico, y una cosa que me dijo, que es una gran lección, él me dijo, yo cuando voy a hacer los espectáculos de magia, lo primero que le digo a mi público, hola, mi nombre es Cristian Miró, y lo que voy a hacer ahora es algo que podréis hacer cualquiera de vosotros siempre que lo estudiaseis. Porque el público ya no lo entiende como que él es un mentalista con poderes, sino que uh-huh. es alguien como cualquiera del público que ha estudiado, pues, magia, como podía haber estudiado música, como uh-huh. podía haber estudiado medicina, entonces el público ya se relaja y ya no se lo toma como un reto. Y yo siempre que puedo, bueno, siempre que puedo, no, siempre en mis espectáculos, le tomé la palabra un poco a Cristian, y siempre en mis espectáculos digo lo mismo, pues hola, soy Joan Vidal y lo que voy a hacer es algo que podéis hacer vosotros siempre que se estudie. Porque de alguna forma así la gente se relaja y ya no piensa que el mago quiere engañarle y aprovecharse o sentirse superior intelectualmente. Uh-huh. Al contrario, al final lo que queremos hacer los magos es ilusionar al público. Ilusióname. Venga, pues vamos para allá. Bueno, hemos hecho algo con cartas, pero ahora vamos a hacer algo con esto que traigo aquí. Mira, una cajita. Una cajita, ya mira, si la abro, a ver si, mira. Son... ¡Dados! ¡Me encantan! Dados. ¡Qué bonitos! Uno de cada color. Vamos a hacer un juego de mentalismo con qué los bonito. Dados. ¡Qué bonitos! Los voy a coger, sí, ¿vale? Cógelos, cógelos. De hecho, vas qué a ser chulo. Tú la encargada. Mira. Son preciosos. Va, te voy a pedir que cojas, todavía no. Vas a coger uno y yo voy a darme la vuelta. Es verdad que yo podría, de alguna forma, mirar algún monitor, lo que sea, pero no lo voy a hacer, lo prometo. Esto no tendría ningún tipo de nada. Sentido que yo hiciera magia aquí, si yo hiciera algún tipo de que mirase las pantallas, hubiera alguien que me llevara lo que tú haces, ¿vale? Nada, entonces, con que mires a la pared de ladrillos sola. Efectivamente, yo me voy a girar a la pared de ladrillos. Cuando yo me gire, tú vas a hacer lo que yo te pida, ¿vale? Vale. Entonces, yo voy a, mira, los enseño. Sí. Para que la gente vea en casa, le puedo decir, ¿no?, que hay tres... Sí. Y que cada uno tiene un color, ¿vale? Ahí está, mira, ahí está. Qué bien. Genial, yo ahora los estoy viendo, pero me voy a dar la vuelta inmediatamente, nada. ¿Vale? Mira, entonces ahora con la cajita la pones mirando hacia ti para que nadie más... Ahora la pongo mirando hacia mí y ya vemos tú... que nadie la ve. Exactamente, solamente tú quiero que cojas un dado, solamente uno de los tres, sacas uno, ¿vale? Y lo pones en tu mano derecha. ¿Y lo pongo en mi mano derecha? Sí, y cierras la caja. Y cierro la caja. Sí, la caja la puedes dejar si quieres encima de la mesa... Vale, la dejo encima de la sí. mesa y yo lo tengo en la mano derecha. El dado lo cierras en el puño y ahora me voy a girar, ¿vale? Pero ciérralo no bien, nada, pon la otra mano encima también para que yo no pueda hacer nada. Nada. Perfecto, y quiero que te concentres, aunque no te mires, simplemente me gira para estar un poquito más cómodo, pero quiero que te concentres en el color en del el dado. Color. Solo el color. ¿Lo tienes? Sí. Vale, vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Creo que has cogido y que estás pensando en el color rojo, ¿es cierto? Sí. A ver, ábrelo, enséñalo. Bien, 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 bien. Bueno, no está mal, ¿no? Toma de contacto. Oye, puedes enseñarlo. ¿Hemos acertado? Oye, no está mal. Pero vamos a continuar. Mira, coge la caja de nuevo. Cojo la caja de sí, nuevo. Sí, de hecho, deja el dado dentro, si quieres. Eso es. Y ahora vas a hacer lo mismo, pero esta vez vas a coger primero un dado en la mano derecha y luego otro en la mano izquierda. Yo voy a darme la vuelta. Vale, sí. Me lo voy a poner aquí encima. Coge un dado. Cuando lo tengas en la mano derecha, ¿me lo dices? Cuando lo tenga en la mano derecha, sí. Te lo digo. Bueno, sí, coge un dado con la mano derecha, eso es. Y cierras fuerte, fuerte en el puño, ¿vale? Vale, ya tengo uno en la derecha. Perfecto. Cerradito. Ahora coge otro en la mano izquierda. Ahora cojo otro en la mano izquierda. Sí. Y si puedes, cierra la caja y la dejas, si quieres, sobre la mesa, por ejemplo. La dejo sobre la mesa. Uh-huh. Ya, los tengo. Vale, entonces, ciérralos bien, que no se puede ver de ninguna de las formas. Nada, no se ve nada. Vale, vamos a ir por partes.
Acércame la mano derecha un poquito. Ponla aquí. Mira. Sin tocar, simplemente concéntrate en el color. Tienes aquí el dado rojo, ¿cierto? ¡Sí! Ábrelo, enséñalo, ¿no abras todavía la otra? Muy bien, ¿vale? Y ahora acércame la otra mano un poquito, ¿vale? Había uno negro y uno blanco. ¿Y te has decantado por el blanco? ¡Sí! Bien, no está mal, no está mal. Pero vamos a mejorarlo todavía un poquito más. Mira, vuelve a colocar si quieres los dados ahí, eso es, no te preocupes. Y vas a saber, esta vez lo vamos a hacer sobre la mesa, ¿vale? Ahora me voy a dar la vuelta, vas a sacar un dado, todavía no lo hagas, cogerás uno, lo pondrás sobre la mesa y lo taparás con la mano, ¿vale? Vale. Entonces yo voy a darme la vuelta, cierra cuando acabes cierras la cajita para que yo no pueda ver nada. Vale, entonces cierro la cajita, ¿sí? Cierro la caja, lo pongo sobre la mesa y lo tapo. Tienes un dado ahí tapado, ¿verdad? Sí, ya lo tengo tapado. Vale, pero ahora lo que te voy a pedir es que el dado lo pongas, que pienses un número entre 1 y el 6, y el número que pienses lo pongas mirando hacia arriba, ¿vale? Yo todavía no voy a mirar. Vale. Gíralo como tú quieras, ¿lo tienes ya? Sí. Y tapa bien, tapa bien, tapa ya bien. Ya está tapado. ¿Vale? ¿Seguro? Sí. Tapa con las dos manos para que yo no pueda ver nada en absoluto. ¿Lo tienes? Sí. Perfecto. Primero vamos a intentar ver qué color has cogido del dado. Piensa en el color del dado. Vale, no quiero ni mirar, ¿eh? ¿Es el negro? Sí. Perfecto. Y ahora voy a decir los números del 1 al 6 y quiero que te concentres en tu número. Está el 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5... ¿No es el 5, es el 6? Sí. ¿Puedes levantar la mano y mostrar, por favor? Espérate que se me queda pegado, ¿eh? Efectivamente, oye, ahí está, que se vea bien, enséñalo. Está el 5 aquí, que es el que estáis viendo, pero le voy a girar ahí. Ahí está, el 6. Oye, no está mal, ¿eh? Pero vamos a, todavía más complicado. Más complejo, pues esto ya me parece increíble. Mira, vas a coger los tres dados. Vale. Y esta vez vamos a ir en orden. Mira, vas a coger primero el dado blanco. El dado blanco, vas a pensar un número entre el 1 y el 6. Pero lo pienso y lo pongo. Sí, cuando lo tengas, lo pones aquí, sobre la cajita que queda hacia arriba, ¿vale? Vale. Ven, eso es. Bueno, examina bien la caja, que no tenga vale, nada, vale, que no haya un dueño nada, por ahí la escondido, caja no nada. Tiene nada de nada. Y ahora yo pienso en un número. Un número entre 1 y 6 y lo pones ahí. Y lo pongo, ¿vale? Eso es, vale. Primero con el blanco. Vale. Vale, a continuación, por ejemplo, el negro mismo. ¿Negro? Coge el negro, sí. Puesto. Vale, y por último el rojo. Puesto. Cierra la caja. Cierro la caja. Tapa con las manos. Tapo con que las nadie, manos. Que nadie pueda ver ese número. Está aquí. Ponlo ahí, por favor, Miriam, sobre la mesa. Bueno, con las manos me da igual, pero tapa, tapa, bien tapado, ¿vale? Sí, sí. Yo no quiero mirar, no quiero, de verdad. Solo quiero tapa, tapa bien la caja. Yo no puedo mirar nada ahí, eso, tapa ahí bien, eso es. Y mírame a los ojos, ¿vale? Concéntrate en los puntos que has puesto en el blanco. Estás pensando en el número 2. Sí. Vale. Vamos al rojo, ¿vale? Dejemos el negro para el final. El negro es el de medio y el rojo es el final. El último que has puesto, el rojo, exacto. Creo que era, ¿no? Sí. Piensa en el rojo. Es un 6. Sí. Piensa en el número completo. Sería 246. Sí. Abre la caja y muestra, por favor. Efectivamente, ahí está, 246. No me lo puedo creer. Además, todo se puede mirar, examinar. No, no, son dados normales, no hay nada, no hay agujeros, no hay una cámara que la tenga así puesta. Nada, esto no son las gafas de Google. Es magia. Magia es de la mente. Magia y magia de la mente. Hoy hemos aprendido mentalismo, así es que muchísimas gracias, Joan. Gracias a ti, Miriam. Nos vemos el viernes que viene, ¿no? El viernes que viene, con más magia. Pues nada, el viernes que viene nos vemos con Joan, con más magia, pero yo no me voy. Todavía me queda algo que contaros. Y tienen que esperar a esta pequeña pausa y vuelvo enseguida. Seguimos en día a día, muchísimas gracias por la espera y ya les digo porque yo, mira, me dejo para el final del programa lo que más me gusta, porque vamos a hablar para mí de medicina bucal, pero hoy tenemos un programa pues muy dedicado a la higiene, ¿no? A la higiene bucal, a esos hábitos de higiene bucal que debemos introducir entre los más pequeños de la casa. Por supuesto que los más mayores ya se supone que los sabemos y los tenemos, pero vamos a adentrarnos en los peques de la casa, porque en el último programa que hablábamos con nuestra doctora Austro ya lo avanzábamos. ¡Uy! ¿Qué he dicho? ¿Quién venía? Pues nada, yo creo que quién mejor que ella para estar con nosotros. Doctora, bienvenida.
Ay, muchísimas gracias, Miriam, un placer. Ya sabes que para mí es un placer venir aquí. Bueno, a mí me encanta decir que tienes máster en odontopediatría, porque no todo el mundo tiene esa no. especialidad en niños uh-huh. y en ortodoncia, ¿no? Pero sobre todo en los más pequeños, que es de lo que venimos a hablar hoy. Eso es. A ver, sí que, bueno, a mí es un tema que me apasiona. Yo creo que al final el odontopediatra se nace. Yo desde pequeñita, siempre cuando me decían que quería ser de mayor, yo siempre decía pediatra, que... Luego al final me decanté por la odontología, pero yo era como que tenía súper claro, clarísimo que a mí los niños me encantaban. Y al final eso se transmite, porque cuando un niño te gusta, el niño llega a consulta y te sonríe. Y a lo mejor entra el cirujano y el niño se espanta. O sea, que algo tiene que haber ahí. Los niños no mienten. Y los niños no mienten nunca. Entonces, bueno, sí que al final pues hice la especialidad de odontopediatría. Aquí en España, por desgracia, no pasa como en Estados Unidos, que el que es especialista, y el que dice que es especialista y no lo es, pues casi que lo meten en la cárcel. Uh-huh. En España parece que se vale todo, o sea, tú terminas la carrera y te dicen, ¿qué te pongo? ¿No? O sea, ¿qué te pongo en la placa? Tú te colegias y te dicen, ¿qué te pongo? Parece que te pongo, ¿qué te pongo? ¿Cuarto y mitad de chope o qué te pongo? Entonces, alguien que no haya hecho una especialidad, porque luego el máster de odontopediatría que yo hice en la Complutense, aparte de terminar tu carrera, después tienes que estudiar 2 años más, ¿no? Y 2 años más dedicado exclusivamente solo a infantil, a niños, con profesores súper estupendos y maravillosos, como son los profesores de la Complutense, pero te tienes que formar, o sea, no se vale yo soy odontopediatra porque me he formado, pero hay mucha gente que pone soy odontopediatra y verdaderamente no tienen esa especialidad, uh-huh. Entonces ya no es solamente el manejo de conducta del niño, que no es fácil, que hay niños muy complejos para tratar, sino que luego las cosas hay que hacerlas bien, y uh-huh. Yo cada vez estoy más decepcionada un poco con el tema de que hay muchos profesionales que si hay cosas que no, bueno, muchos no, tampoco parece que estoy aquí criticando a la profesión, pero muchos tratamientos en infantil, en dientes temporales, mal hechos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿se tienen que tratar los dientes temporales? Que ahora está la gente pensando, a ver, que me diga que no. Sí. Por supuesto que se tienen que tratar, por supuesto, son básicos y fundamentales, porque el diente de leche... nos va a mantener el espacio para el definitivo uh-huh. que tiene que erupcionar después en boca. Por lo tanto, ¿qué pasa si hay una caries en un diente temporal que no tratamos? A ver, si hay una caries en un diente temporal que no tratamos, hay que pitar así el... Se tiene que tratar porque la caries es una enfermedad infecciosa bacteriana, son bichitos. Entonces esas bacterias van a circular en boca y van a tener un agente conductor maravilloso que va a ser la saliva y van a pasar de un diente a otro con muchísima facilidad. Y al final de un foco de caries vamos a tener muchos más focos de caries. ¿Y pueden afectar a los definitivos? A ver, sí que pueden afectar relativamente. Es decir, nosotros tenemos un diente de leche y si hiciéramos una ortopantomografía, una radiografía justo debajo de donde está ese diente de leche, ¿vale? Está el germen de su diente definitivo prácticamente pegado a la raíz del diente temporal. Uh-huh. ¿En qué puede afectar? Pues de 2 maneras. Si aquí hay una caries muy grande y esa caries llega a nervio y la infección drena lo que es el ápice, a lo que es el final del diente, y aquí es donde está su germen uh-huh. definitivo, pues puede producirse una foliculitis, puede producirse una infección de ese diente definitivo causado por su diente temporal. Por supuesto que puede afectar. Y también puede afectar... Porque como ese diente de leche lo tenemos totalmente pegado al diente definitivo, si hay un impacto, un traumatismo, ese diente de leche se puede meter hacia adentro, se puede mover dentro del hueso y puede tocar este germen que está en formación y producir o bien una hipoplasia, una alteración en la estructura del esmalte del diente, o bien una dislaceración, o sea, mover ese diente dentro del hueso y que luego no salga en la posición que corresponde. Yo como de pequeñita he sido muy tranquila, una nena dócil, ¿a que no me pega? No, nada, yo he sido un súper bicho y no paraba nada y súper nerviosa, pues en uno de mis golpes tengo una manchita en un incisivo. Yo lo único era muy buena estudiante y sacaba muy buenas notas y yo siempre decía a mi madre, pero si saco muy buenas notas. Sí, pero el nervio está ahí. Y mi madre me decía, porque claro, a mí me han dado en el culete, ¿eh? Y yo no tengo ningún trauma y yo creo que a día de hoy, os lo digo de verdad, yo lo llevo fenomenal. Yo creo que un cachetazo así en el momento exacto nos ha venido todo muy bien. Yo creo que somos la generación del que manda un poquito y me han espabilado. Y yo pues era un poco bichillo, era muy buena estudiante, pero no pensaba nada bueno. ¿Qué vamos a hacer? Menos mal que los estudios la salvaron. Menos mal.
Doctora, pues hablando de hábitos bueno, hábitos de higiene realmente, uh-huh. a los niños hay que empezar muy temprano ya a inducirles y mostrarles cómo se realizan esos cepillados, vale. esa buena higiene sí, bucal. Sí, eso yo creo que es muy importante, Miriam. A ver, el tema del cepillado dental, que hay muchas mamás o papás que no saben muy bien cuándo se tiene que empezar, el cepillado dental se debe de empezar desde que hay dientes, uh-huh. ¿vale? O sea, que cuando ya hay dientes en boca, el cepillado se tiene que realizar. Hay cepillos especiales. A mí verdaderamente no, a mí nadie me paga, ¿eh? Ni me dan nada, ni tengo nada con nadie. A mí la marca Vitis y la marca Lacer en especial me gustan mucho. Uh-huh. La marca Vitis ha hecho bueno, pues tenemos la Kids, la Junior, o sea, hay distintas, va en función de la cantidad de aporte de flúor. Uh-huh. Y entonces a mí me gusta mucho porque tienen la Baby, que es para niños muy pequeños, para bebés, uh-huh. tienen como un cepillo especial para poder cepillar los dientes cuando son muy bebés, que se mete como en el dedo y podemos frotar dentro de boca. Entonces, desde que hay dientes se tiene que hacer cepillado, que es muy importante para que la gente... A ver, tengo aquí a nuestra pantera rosa, hombre, que encima hoy va a juego conmigo, ¡qué divina! A ver... Os cuento un poquito, que encima se me cae el cepillo. Es que es un poco grande, ¿eh? La veis aquí muy mona, pero es un poco grande. Entonces, el cepillado, cuando los niños son pequeñitos, y sobre todo si son bebés, si queremos poner pasta, ya sabemos que tiene que ser la pasta específica para niños pequeñitos. Si no queremos poner pasta, pues no pasa absolutamente nada, porque verdaderamente nosotros lo importante, aunque la gente piense que la pasta es maravillosa, y lo es, lo importante es esto. Esto es lo que es maravilloso, el cepillado. Porque con el cepillado nosotros vamos a hacer una remoción de lo que se llama la biofil o placa bacteriana, que es eso blanquecino que si no nos cepillamos bien, hacemos así con la uña y ha pasado más de 24 horas, notamos como una zonita, así como si fueran unas cositas blanquecinas que se despegan del diente, y eso es verdaderamente lo que nos va a producir la caries. ¿Vale? Entonces, ¿la remoción cómo tiene que ser? Pues nosotros inclinamos el cepillo como 45 grados y vamos haciendo como movimientos circulares por toda la superficie de los dientes. No sé si se puede ver. Uh-huh. Mira qué mona que sale, ¿eh? Vamos haciendo así movimientos circulares y después como de barrido, desde la encía hacia abajo, en toda la arcada. ¿Vale? Después lo haríamos por la zona donde se mastica y después por dentro. ¿Vale? Entonces, en la arcada inferior haríamos igual, inclinaríamos el cepillo, esto es lo que se llama la técnica de Bass, inclinaríamos el cepillo 45 grados, movimientos circulares y luego de barrido, desde la encía hacia arriba, ¿vale? Por donde se mastica y por dentro. ¿Este cepillado se tiene que hacer a diario? Por supuesto que se uh-huh. tiene que hacer a diario. Y cuando los niños son pequeñitos, hasta los 6 años, y esto a lo mejor hay muchos papás que van a decir, pues vaya... Si tengo poca faena, encima viene esta. A darme más faena. A darme más faena, mira la que maja. La doctora esta, mira la que maja, la odontopediatra. Vale, la cuestión es que si verdaderamente queremos hacer las cosas bien, que yo creo que todos los que nos estáis viendo queréis hacer las cosas bien, hasta los 6 años se considera que no hay una remoción correcta del biofil o placa bacteriana. Con lo cual, el papá o la mamá os turnáis, como ahora está esto de moda, que siempre dice... Lo hacemos todo a medias. Todo es diputado, diputada, ministro, ministra, que para mí es diputado y punto. Y ya está, y todos, y nos, damos está, y todos nos damos por aludidos. Y yo soy mujer y me encuentro fantásticamente bien si me dicen odontopediatra, o sea, dentista y no, de, no sé... odontólogo y no odontóloga, pues ya está, no pasa nada. Verdaderamente, ¿qué es fundamental? Pues que tenemos que cepillar nuestros dientes maravillosamente bien, pero como no tienen esa habilidad suficiente, pues los papás por la noche con el cepillo sin pasta, incluso se pueden sentar así, poner al niño de pie y girarle así un poquito la cabeza, que lo vean y le cepillan. O incluso en la cama tumbaditos con el cepillo sin pasta, enjuagan el cepillo y lo cepillan hasta que haya una remoción correcta. Y luego se le pone un poquito de pasta para que el niño pues coja ese hábito, y sí que es importante el aporte que va a hacer la pasta, ese aporte de flúor que va a ayudar a la remineralización del diente. Entonces, uh-huh. no es que la pasta no nos sirva para nada, no es solamente para dar sabor, sino que también ese aporte de flúor nos beneficia para hacer una remineralización del esmalte y ayudar a la prevención de caries. ¿Vale? Bueno, has dicho una palabra que me gusta mucho, remineralización, ah, sí, porque además... Mucho. Hay algo que hace que, no sé si todo el mundo, pero lo hace muy bien en su clínica, y es remineralizar el esmalte. Vale. Cuenta qué es. A ver,
Para mí eso es muy importante. A ver, nosotros tenemos los flúor convencionales, el flúor de ortodoncia, que están todos muy monos. También tenemos pastas de la marca Láser y flúor de la marca Láser, que podemos tener o flúor diario o flúor semanal, que eso está fantásticamente bien. A mí hay una pasta de la marca Vitis, que es la Junior, que tiene 1.450 partes por millón, que tiene un aporte mayor de flúor y a mí me gusta mucho para los niños en general. Y hay que perder un poco el miedo. Mirad, y esto es de la marca GC, estos son unos productos que a mí me gustan mucho, porque estos productos, aparte de iones fosfato, iones calcio, o sea, aparte del flúor, perdón, lleva iones fosfato y iones calcio. ¿Por qué me gustan mucho? Pues porque ahora se ha visto que no solamente el aporte de flúor va a producir remineralización del diente, sino que necesitamos los demás iones, fosfato y calcio, para verdaderamente hacer una remineralización, desde la parte más interna a la parte más externa. Es decir, que si tenemos una caries incipiente pequeñita, haciendo un tratamiento con flúor adherido y con estas pastas específicas, y haciendo un seguimiento, bueno, hay que hacer un triple, hay que hacer una serie de medidas, que ahora sí os explicaré, y hacer pues un estudio de lo que se llama el protocolo Cambra. O sea, eso, yo me fui a Estados Unidos, a la Universidad de UCLA, con el doctor Ramos, a hacer una estancia allí de profe, y allí es como que lo tienen súper marcado. Yo creo que si aquí en España tuviésemos esos protocolos tan maravillosos que tiene el doctor Ramos, que es impresionante. Aquí es muy desconocido. Sí, allí lo tienen desde el programa se hace de prevención desde la mujer embarazada. O sea, fijaos y vamos a años luz. Entonces, si verdaderamente esos programas de prevención se pautaran como se hacen allí, él, por ejemplo, en toda la población que tiene en su estudio, lo tiene libre de caries, o sea que eso es maravilloso. Es decir, que si nosotros tenemos buena higiene, tenemos cuidado con la, y tenemos un control de nuestra dieta, porque verdaderamente las cosas que más caries nos van a producir no va a ser solo las golosinas. O sea, hay un montón de productos de bollería, galletas, cereales. Una cosa que quien me oiga va a decir, madre mía, ¿y ahora qué hago? Para mí, una de las cosas más cariogénicas son los zumos, que se mandan a los niños al cole como si le estuviésemos dando una bendición, y lo que le estamos dando prácticamente es, no veneno, pero azúcar, ¿vale? Es azúcar embotellado. Entonces, verdaderamente, el problema de ese zumo es que cuando el niño succiona un poquito del zumo, ese azúcar se queda en boca, se produce un ataque ácido, una desmineralización, porque las bacterias lo que hacen, el estreptococo, mutans y todas las bacterias que producen la caries, lo que hacen es que cogen ese azúcar y es como si le diéramos superpoderes, ¿no? O sea, ahora libero un ácido, metabolizan ese azúcar, producen un ácido y ese ácido es como si mandásemos un ácido sobre la superficie del esmalte y lo chorreásemos, y ese ácido produce una desmineralización. ¿Esa desmineralización qué es? Pues que todos esos iones, fosfato, calcio, se salen de la estructura del diente y se queda desprotegido. ¿Vale? Por eso este tipo de pastas y este tipo de tratamientos específicos, que lo que hacen es como que bombardean ese diente con esos iones y van a ayudar a la remineralización. Entonces, si hacemos las cosas bien, podremos estar libre de caries. Fíjate, al final lo que se trata es prevenir, y más cuando somos niños. Totalmente. Pues yo creo que el tema de la prevención hoy lo hemos tratado muy bien, pero antes de despedirme, ¿qué es ese que hay ahí de color blanco, el Rox? Ay, esto es de un a ver, esto se utiliza mucho en un congreso que estuve en Suiza, y ellos lo utilizan mucho porque lo que hacen es aporte de minerales. A ver, el problema que tienen estas pastas, que están muy buenas y yo también creo en el aporte de minerales, es que no se comercializa mucho. La he traído porque era muy mona, pero y quedaba muy bien en el ese. Y yo que soy muy curiosa, sí, tengo pero que bueno, preguntarlo la, todo. La cuestión, bueno, aunque a lo mejor ahora con nuestro querido Amazon igual podemos pedir de todo, pero sí que están un poco más complicadas de pedir. A ver, hemos traído algunos vídeos y algunas fotos, que no sé si se pueden, si Paco nos puede poner esas fotillos. Ay. A ver, mirad, ahí es con nuestro, bueno, qué chiquitín. Sí, bueno, yo trato niños muy pequeños que se portan fenomenal, que a mí me encantan los niños, que les contamos cuentos, que el niño sale relajado, encantado, que tenemos ahí a nuestro Kiko, ahora tenemos también a Kiko y a la Pantera Rosa.
Y al final lo importante no es solamente que hagamos un tratamiento de calidad, porque bueno, aquí hemos tenido que hacer la pulpotomía, matar dos nervios de dos muelitas y mirad qué bien se ha portado el niño, uh-huh. y lleva esas muelitas de plata. A día de hoy esas muelitas, hay unas muelas que se llaman de circonio, las Nu Smile, y esas muelitas ya se pueden conseguir en blanco, uh-huh. como si fueran circonio, o sea, como si fuera una corona de un adulto, mucho más estética, y ahora, bueno, pues esta casa americana... Yo tengo esas coronitas y quedan fantásticamente bien. Y ya podemos ponerlas de color. Ya las podemos poner. Bueno, aquí con otra niña, o sea que la cuestión es que los niños salen encantados de la consulta, se ríen, hay papás que dicen, jo, pues qué alegría, ¿no? Que viene el niño y no viene con miedo. Sí uh-huh. que es cierto que hay mucho niño que cuando entra a consulta o ha venido de otros sitios o tiene miedo porque el amiguito le ha dicho, vas al dentista, te van a arrancar los dientes. Y esas cosas tan maravillosas que se suelen decir, que no son ciertas. Pero bueno, pues sí que se haga un tratamiento de calidad, que luego no dé problemas, que no se caigan los empastes, que los empastes no se tienen que caer en dientes de leche, esos mitos de que ha comido un chicle, es que ha comido un chicle y se lo puede comer y los empastes no se tienen que caer. Y bueno, pues si el empaste se hace correctamente, pues se aguanta, si el tratamiento se hace correctamente no salen flemones, no hay que quitar piezas, si se quitan piezas siempre hay que mantener ese espacio, porque a mí me da mucha pena que se empiecen a quitar piezas sin sentido porque son de leche y parece que no pasa nada, pero cuando nosotros quitamos una pieza, el diente que hay detrás se viene hacia adelante, el que tiene que salir no tiene espacio y le complicamos la existencia a un pobre niño que no tiene la culpa de que, bueno, pues que al final le hayan tratado y no le hayan tratado correctamente. Pero creo que nos quedaba un vídeo. Sí, ¿es posible? Sí, que además el niño es un encanto, a mí me parece súper... Tengo un montón de vídeos y un montón de historias que lo que pasa que luego no es tan fácil para traerlas, para enviarlas, para no sé qué, pero bueno, vamos a ver este vídeo que es muy simpático de cómo se trabaja en consulta. ¡Oye, un campeón! ¡Súper! ¡Venga, tú has terminado! Ahora le vamos a decir a Carmen lo chulo que es y la crema que tenemos puesta en la mona, ¿vale? ¡Abre fuerte! Venga, que te lo vamos a quitar. ¡Madre mía, qué más duro, Mario! ¡Abre, Mario! ¡Ama, Mario! Dile a Carmen, ¿qué crema te hemos puesto, Mario? La de Batman. ¿La de Batman? ¿Y a ti te ha gustado? ¿Sí? ¿Qué tal tu experiencia? ¿Te ha gustado el dentista? ¿A qué mola? Espera, que todavía no hemos terminado, te voy a ver una cosilla. Porque ahora vamos a pintar el diente de color azul. Venga, ponte, que quiero ponerlo. ¡Oye, Carmen, me ha cortado! ¿Qué tal? ¿Sí? Mucho. Ay. A ver, que este ha pillado mi brazo debajo, Mario. Ay, sí. Está cómodo, ¿eh? Está cómodo. Dile, soy el mejor. Dile, Carmen, soy el mejor. Sí. Claro que sí. Lo ha hecho fenomenal. Dile un besito. ¿Qué te parece? Mario. Ese es Mario. Y mirad, tenemos una fotillo ahí porque yo muchas veces me disfrazo y disfrazo a los niños porque es muy divertido, ¿eh? Tenemos también unas fotos ahí disfrazados de Minion y a mí me encanta. Mirad cómo mola. Ese es Mario. Mario se lo pasó muy bien en la Mario consulta. Mario se lo pasó fenomenal. Ese fue su regalo que se llevó porque luego tenemos un cofre de regalos y ese es el regalito que se llevó que le encantó. Bueno, para ellos eligen su regalito y ya está. Que les quede una buena experiencia, un buen sabor de boca y que al final su recuerdo sea ese, es maravilloso. Yo es que encima me lo paso fenomenal porque yo hay veces que digo, los padres, la mayoría de los papás se quedan fuera, ¿no? Yo si el niño se porta bien, el papá puede entrar, si el niño se porta mal, el papá tiene que salir fuera porque es que es automático, en el momento cero en el que papá o la mamá salen por la puerta, el niño colabora, se porta fenomenal, me hace caso, yo les cuento cuentos. Y yo hay veces que cuando están los papás, yo soy muy de cantarles, de contarles cuentos, y yo hay veces que digo, este hombre va a pensar que se me ha ido un poco la pinza. Pero bueno, el niño está encantado, luego os traeremos también vídeos de niños cantando que yo me troncho. Son buenísimos. Pues a mí me encanta verles tan feliz porque al final ayudamos a cambiar un poco la imagen y ese mito a los niños pequeños. Quien hemos sido pequeños y hemos pasado por ahí, hemos dicho, ¡ay, el dentista! Y ahora, sin embargo, estos niños, pues serán mayores, irán al dentista, pues como el que va a... Vamos. Claro, o sea, no hay que... Bueno, y aquí mi Paco, que me pone todas las fotos, que es el más divino. Bueno, pues ahora... Un congreso. Sí, esto es en... He dado muchos cursos a nivel nacional. Este es el Colegio de Odontólogos de Bilbao, todos esos son dentistas. Y bueno, pues estoy dando muchos cursos aquí, esto es en otro congreso, en el congreso de SEDO, perdón. Y bueno, pues muy, muy contenta de, pues estoy hablando de mi aparato, el reposicionador de Austro, y presentando muchos trabajos de investigación.
Y bueno, pues muy feliz de poder estar ahí, de que te llamen, de que puedas hablar en congresos y al final contar un poco tu experiencia y qué es lo que estás estudiando y lo que estás haciendo. Y bueno, encantada, la verdad. Pues encantado nosotros, porque tenemos el placer de tenerla aquí como doctora, el nombre de Austro sonando a nivel internacional, y eso hace también que el nombre de Elche suene a nivel internacional. Ah, pues sí, porque yo soy de Jaén, pero bueno, yo soy ya devota de la Mare de Déu. Claro, hombre, tantos años ya Jaén y Licitana, ya se comparten ambos. Sí, ya estamos 50-50, ¿eh? Pero sí que es verdad, fíjese, ya lo decía en el otro programa y no me cansaré de decirlo, que hasta Barcelona se hacen eco y Shakira la llama porque quiere que sea el dentista de sus hijos. Ay, encantada, o sea, no pillo un poco lejos, pero que me llame para que le asesore, para que hable con otros dentistas en Barcelona y para que mi opinión para ella sea fundamental, pues yo... Encantadísima. Sí. Pues felices nosotros por tenerla aquí. Espero que tengamos muchos más programas por delante. Sí, sí, sí. Yo todos los que queráis. Por supuesto. A mí esto me gusta y me lo paso pipa. Yo también. Pues este momento y este ratito para hablar, aprender, porque para mí también aprendo muchísimo, cada día un poco más. Así que muchísimas gracias por venir, doctora. Gracias a vosotros. Y a la gente que nos está viendo, pues nada, yo me despido, pero os veo como siempre aquí mañana en Teleelche en Día a Día.